Muy buenas amigos y amigas de DGDdrone, sí, ya está aquí, finalmente hoy traemos un más que esperado unboxing y es que la marca Ehang, la cual ha dado mucho de qué hablar por su Ehang 184, el primer dron destinado al transporte de personas, ha confiado en nosotros para hacer un unboxing, review y testeo de su Ghost Drone 2.0 VR, el primer dron controlado enteramente con nuestro móvil. Para ello nos han enviado uno de sus aparatos y en el vídeo de hoy vamos a hacer un unboxing para mostraros todo su contenido. Lo primero que me asombra es el diseño de la caja, limpio y sencillo, y al abrirla vemos que todos los elementos están correctamente protegidos y colocados de una forma elegante y de fácil acceso, con lo que podríamos incluso usar esta caja para transportar nuestro dron. En la caja de nuestro Ghost Drone 2.0 VR, además de la aeronave, nos encontraremos con distintas partes. Las gafas FPV, el cargador de baterías, el toolkit de herramientas, los manuales de instrucciones, los cubrehelices y dos juegos de hélices. Las gafas FPV vienen en una funda rígida y de buena calidad, en cuyo interior encontraremos las gafas y dos antenas, una en 2,4 Hz y otra en 5,8 Hz, una para la transmisión de radio y otra para la de vídeo. En la parte delantera encontraremos una cámara frontal, que podremos usar para no tener que quitarnos las gafas, además de unas lentes de buena calidad para una cómoda recepción de vídeo. Dispondremos de una cinta ajustable para la cabeza de forma lateral y superior, con acolchado para mayor comodidad. También incorporan un paño para limpiar las lentes, un detalle que la verdad hemos agradecido. La valoración general ha sido positiva, dando el aspecto de un producto agradable y de calidad. El cargador de baterías viene separado del cable de corriente, el cual encontraremos en el toolkit de herramientas. Con un sistema cómodo y seguro, tendremos los pines de carga protegidos por una pieza en resorte, hasta la colocación de la batería. Una vez colocada, tendremos la información del estado de la carga y además con el puerto USB lateral podremos simultáneamente cargar tanto la batería como las gafas FPV. El toolkit de herramientas es una funda en la que encontraremos las herramientas y utensilios necesarios para el correcto funcionamiento y mantenimiento de nuestro dron, desde el cable de carga USB, destornillador, llave para las hélices, hasta los bumpers del gimbal o tornillos para los cubrehelices. En la carpeta hallaremos los papeles de garantía, consejos, recomendaciones y el manual de instrucciones, algo que nos ha gustado al no venir suelto en la caja, sino de forma ordenada. En la caja de mayor tamaño estarán los cubrehelices, cuya colocación se realizará por la parte inferior de los brazos y fijándose con los tornillos. Un accesorio necesario para cuando realicemos los vuelos más delicados. En las dos cajas alargadas encontraremos dos juegos de hélices, en mi caso en color blanco y en azul. Están fabricados en materiales resistentes y tendremos el clásico sistema de identificación de dirección de rosca de la tuerca central, por colores en negro y plata. El sistema de colocación de las hélices se diferencia de la mayoría de los drones al ir situadas en la parte inferior de los brazos, algo que estoy deseando de ver cómo influye en la aeronave. Por último, tendremos el cuerpo del Ghost Drone 2.0 VR, un dron de fabricación robusta y agradable al tacto, con un gimbal con cámara y una batería de fácil extracción. Para encender el dron mantendremos pulsado el botón de la batería y se calibrará automáticamente el aparato. La colocación de las hélices desde abajo no es complicada y la terminaremos de ajustar con la llave para afianzarlas. La cámara que porta es una cámara 4K a 30 fotogramas por segundo y Full HD a 120 fotogramas por segundo, y en los extremos de las patas encontraremos unas gomas para amortiguar el aterrizaje. La sensación que da el dron es de un aparato de calidad, robusto y fiable, con un diseño que nos ha gustado y cuyo resultado en vuelo estamos convencidos de que no nos va a decepcionar. Podemos ver que la marca Ehang ha apostado por esta nueva modalidad de drones. Creemos que ha elegido un buen camino y estamos convencidos de que va a ocupar un puesto importante en el mundo de los drones. Bueno amigos, ya habéis visto el unboxing de esta maravilla que estoy deseando de testear y que seguro que más de uno os habéis hecho la misma pregunta. ¿Dónde está la emisora? Pues la respuesta es que no tiene, se controla enteramente con los movimientos de nuestro móvil. ¿Os gustaría saber cómo? Pues bien, en el próximo vídeo, en la review acerca del Ghost Drone 2.0 VR, os explicaré mis primeras impresiones y cómo funciona. Y bueno, llegado a este punto ya solamente me queda decir lo de siempre. Si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros y ¡buen vuelo!